¿Qué pasa, mi gente? Bienvenidos una vez más. Hoy quiero mostrarles una camarita de seguridad que me compré, la Mini A9. En la descripción voy a dejar el link donde la conseguí. Vamos a hacer un pequeño review sobre la cámara, lo que trae y eso, los accesorios. Y lo más importante, aprender a cómo configurarla. Bien, entonces la cámara nos va a llegar en este empaque, en esta cajita, que al abrirla viene aquí la cámara envuelta en esta bolsita. Como pueden ver, es bien pequeñita, más o menos para que vean el tamaño, lo comparen con mi mano. Yo no tengo la mano grande tampoco. Y aquí al lado trae otra caja con los accesorios, que si el cable para cargarla, otro cable un poco más largo, cablecito más largo, y trae unas bases para colocarlo donde tú quieras. Ah, porque eso es lo chévere de esta cámara, que es imantada. Trae aquí otra basecita que uno lo puede colocar donde, una basecita metálica. Entonces la cámara es imantada, entonces lo puedes colocar en cualquier lugar. Y trae una batería, por aquí uno lo pone a cargar. Trae una batería y la duración de la batería es más o menos de 2 horas. Los botones para encender, para resetear, y aquí le puedes colocar una memoria micro SD hasta de 32 GB para que pueda ir grabando, guardando las grabaciones que necesites. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a la configuración con el teléfono. Pero antes, recuerda darle al botoncito de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Bien, entonces vamos a configurar la cámara con el teléfono. Aquí trae el manual, viene tanto en inglés como en chino, pero bueno, eso no hay que preocuparse. Vamos a escanear el código que trae el manual para descargarnos la aplicación que funciona con la cámara. Entonces vamos a meternos aquí en el lector de QR. Para que lea el código y nos envíe a la página de donde se descarga la aplicación. La aplicación se llama Little Star. Ahí está, Little Star. Entonces tienes para bajarlo para iPhone y para Android. En mi caso yo tengo Android, entonces voy a hacerlo desde Google Play. Perfecto. En chino también le puedes cambiar el idioma, pero no se preocupen, solamente hay que darle aquí al botón verde para descargar la aplicación. Y listo, le damos a descargar y esperamos a que se descargue. Vamos a darle a descargar nuevamente y ahí comienza a descargarse, como se ve en la parte superior de la pantalla. Perfecto, vamos a abrir el archivo, le damos a instalar, listo, abrir, y nos pide permiso. Yo lo voy a poner permitir todo el tiempo porque me interesa que grabe todo el tiempo, no solamente cuando esté la aplicación abierta, sino que todo el tiempo. Igual permitir para que tenga acceso a la carpeta. Y bueno, ahí está la aplicación abierta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a sincronizar la cámara con el wifi de nuestra casa o de oficina. Entonces, bueno, ahora vamos a agarrar la cámara y vamos a presionar el botón de encendido y apagado por 3 segundos o hasta que unas luces empiecen a titilar. Listo, ahí está. Perfecto. Entonces, lo voy a dejar aquí para que ustedes puedan ver. No sé si se esté viendo las luces. Sí, ahí se ven las luces. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
aquí a la aplicación del celular vamos a darle a añadir dispositivo. Le pueden poner el nombre que quieran. Por defecto viene el username como admin y la clave es admin. Vamos a darle a One Key y aquí nos va a pedir el wifi de tu casa o de oficina. Entonces aquí vamos a colocar la clave del wifi. Y le damos Next Step. Le damos ahora a conectar al dispositivo. ¿Ven? Entonces, claro, nos muestra que estamos conectados al Wi-Fi de la casa. Pero nos interesa ahora conectarnos a la cámara. Entonces, él transmite como una especie de señal de Wi-Fi. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es conectarnos a la cámara, que viene siendo esta que dice aquí ACCQ25 tatata. Le damos ahí y él comienza a conectarse a la cámara como si fuera una especie de router. Entonces ve, ahí está, conectado sin internet, listo. Le damos hacia atrás y esperamos a que lo sincronice. Él va a estar conectado entonces a la cámara, por ese medio, y después va a cambiar nuevamente la conexión a la que tengamos en casa. Y fíjense, ya las luces ya no están parpadeando, quedaron ya fijas. Quiere decir que ya el teléfono está sincronizado con la cámara. Entonces vamos a esperar que termine de configurarse. Bien, perfecto, listo, ahí quedaron las luces ya fijas y en la pantalla, si se fijan donde dice ID debajo de cámara, nos aparece el nombre de o el ID de la cámara. Entonces apretamos aquí donde dice Done y listo, tenemos nuestra cámara ya operativa. Metemos ahí mismo en cámara. Permitir que grabe audio, porque la cámara también te permite grabar audio. Le vamos a permitir y listo, ahí ya está la cámara. Vamos a voltearlo, chuchu. Ahí está, ahí me estoy enfocando yo y está grabando perfectamente. Para ver si yo le activo aquí, aló, se escucha el feedback. Ahí se activa para que suene entonces para que pueda grabar sonido. Y como ven, o sea, la calidad de imagen es muy buena. Mejor de lo que pensaba realmente. Se activa aquí la cámara, él comienza a grabar. Si damos aquí, pues toma fotos, etc. Aquí puedes cambiar la calidad, 2K. Que yo prefiero darle en 1080. Bueno. Y si retrocedemos, voy a dejarlo otra vez aquí. Aquí en esta parte de aquí abajo, donde sale la cosita de video, podemos ver que aparece las grabaciones. Atrás, cámara. Son las fotos que toma. Estas son como fotos que él va tomando. Y déjame ver si me grabó. Sí, ahí está, ¿eh? Ahí está la grabación. Y bueno, eso sería todo la configuración de nuestra cámara. También, pues, mientras no le pongas la memoria, pues él almacena las grabaciones en el teléfono. Si le coloca la memoria, también la puede almacenar en
tanto en la memoria como en el teléfono. Entonces bueno, así quedaría entonces ya lista nuestra cámara configurada. Y recuerden que todo lo que hacemos en nuestras vidas lo logramos aprendiendo a hacerlo. Suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos. Chao.